Me interesó mucho porque yo me he dedicado, pues, digamos, hace unos 30 y tantos años al estudio de Alfonso Reyes, en tanto que un personaje medular de la historia cultural de la primera mitad del siglo XX. Digamos que es después de la Revolución Mexicana, después de Carranza, mi tema favorito. Entonces decidí hacer un prólogo para la Cartilla Moral. El ideal era Reyes. Tenía afanes educativos, lo prueba desde que fue miembro del Ateneo, y además era un buen escritor. Además, tenía buena relación con el gobierno, era parte, digamos, de la Secretaría de Educación Pública, en tanto presidente del Colegio de México. Se le pidió esas páginas de Alfonso Reyes, las tituló primero Lecciones de Moral. Luego le cambió el título a Cartilla, seguramente porque iba a acompañar la cartilla alfabetizadora. Está dividida en 12 pequeñas lecciones. Alfonso Reyes no habla del amor a sí mismo, del amor a los demás, del amor a la naturaleza. Habla de respeto. El respeto al civismo, el respeto a los demás, el respeto a la patria, el respeto a la naturaleza, en fin. Esta edición del Colegio Nacional, además de que rescata el texto original, trae un prólogo donde hago la historia editorial y la historia política de la Cartilla Moral, cómo se pidió, cómo no se publicó, cómo se rechazó por el sindicato, etcétera, etcétera. También trae documentos, muchos documentos, cartas, parte del diario de Reyes, cómo la redactó, qué tanto tiempo le dedicó. Y también trae ilustraciones, y en las ilustraciones vienen prácticamente todas las portadas de todas las ediciones que ha habido sobre la Cartilla Moral. Sin lugar a dudas, la del Colegio Nacional es la mejor. Es un texto escrito en el estilo del mediados del siglo XX, esto es un texto redactado en masculino. Todas estas son las limitantes históricas de la Cartilla Moral, pero por otro lado es muy vigente. Es importante que nos respetemos a nosotros mismos, que respetemos la verdad, que respetemos a los demás, que respetemos a la familia, que respetemos a la sociedad en general, que queramos al país, que queramos a la naturaleza. En fin, estos principios siempre serán vigentes y a nadie le hacen daño. Quisiera invitarlos a que estén conmigo el próximo viernes 15 de marzo en punto de las 7 de la tarde aquí en el Colegio Nacional para la presentación de mi lección inaugural que lleva por título Pretérito Pluscuamperfecto, Visiones Mesoamericanas de los Vestigios Arqueológicos. Tendremos la salutación del presidente en turno, el doctor Alejandro Frank, y la respuesta estará a cargo del doctor Eduardo Matos Moctezuma. Hola, soy Cuauhtémoc Medina. Los invito
este miércoles 20 de marzo a las 7 de la noche a la presentación de este libro, Olinka, la ciudad ideal del Dr. Atl. En esta ocasión quiero referirme a un libro que acaba de publicar en su serie de opúsculos el Colegio Nacional. Se trata de la recopilación de una serie de escritos que yo hice a lo largo del tiempo sobre Octavio Paz y la arqueología. Y quiero advertir algo, en realidad era un profundo conocedor de ese mundo, a grado tal que en ocasiones él escribió sobre temas mesoamericanos o sobre aspectos de la arqueología mexicana. Yo voy a leer una pequeña parte en donde Octavio trata precisamente el significado de la pirámide. Y nos dice así nuestro autor: arquetipo arcaico, metáfora geométrica del cosmos, la pirámide mesoamericana culmina en un espacio magnético, la plataforma santuario. Es el eje del universo, el sitio en que se cruzan los cuatro puntos cardinales, el centro del cuadrilátero, el fin y el principio del movimiento. Aquí, Octavio Paz está captando precisamente el significado de la pirámide. Entonces, aquí, por ejemplo, en este escrito, vemos cómo Paz, antes de que se presentaran algunos estudios sobre ese tema, él ya nos estaba dando un punto de vista, digamos, muy apegado a lo que ahora sabemos que tenía como simbolismo estas estructuras, ¿no? Él profundiza, analiza, estudia ese pasado, lo vemos plasmado en muchos de sus escritos, en muchos de sus aportes, pero inclusive en su poesía. Entonces, pues, todo eso es de lo que trata este libro, que, digamos, reseñamos, platicamos acerca de la importancia de cómo un poeta, un filósofo, logró penetrar en ese mundo antiguo de la historia prehispánica. Buenas tardes. Me es muy grato darles la bienvenida a esta sesión solemne del Colegio Nacional. Nos reunimos hoy para dar la bienvenida a un nuevo y distinguido miembro de este colegio, el doctor Leonardo López Luján, así como para escuchar su lección inaugural que lleva por título Pretérito Pluscuamperfecto, visiones mesoamericanas de los vestigios arqueológicos. Pluscuamperfecto, del latín pluscuamperfectum, que quiere decir más que perfecto, y se refiere a un tiempo anterior a lo pretérito, el pasado del pasado, según el diccionario. Al presente y a un pasado más reciente me referiré brevemente. El doctor Leonardo López Luján sigue la tradición de los grandes arqueólogos mexicanos, que han dado gran lustre y reconocimiento a la ciencia mexicana, rescatando la historia y la cultura del México precolombino. Cuatro de ellos han sido miembros de este Colegio Nacional. El primer arqueólogo en ingresar a este colegio fue don Alfonso Caso, principal estudioso de Monte Albán y la cultura mixteca y uno de los 15 fundadores del Colegio Nacional, ceremonia que se llevó a cabo el 15 de mayo de 1943.
En tiempos en que el papel que juegan la ciencia, el arte y la cultura para nuestra sociedad parece desdibujarse y se pierde la memoria histórica de su significado, vale la pena recordar algunos fragmentos de lo expresado sobre la creación del Colegio Nacional en esta ceremonia hace 75 años por el licenciado Alejandro Gómez Arias. En un lenguaje que refleja el estilo de aquella época, se refiere, cito, a la significación patriótica e intelectual que se pretende adquiera este nuevo centro de cultura. La gratitud que México debe a sus grandes pensadores, hombres de ciencia, escritores, poetas, artistas e investigadores que integran el cuerpo fundador del Colegio Nacional. Reunir a los hombres más destacados de mi patria, dijo Gómez Arias, es un acto de unidad que al propio tiempo dimana optimismo en medio de las tinieblas. Parece ser como si del cuerpo augusto de la patria surgiera la vida misma, un nuevo hálito de esperanza. No todo es oscuro ni gris. Existen hombres a quienes México tiene gratitud por lo que a México han dado y por lo que han hecho por México. El Colegio Nacional, su obra, no podrá medirse desde ahora por la modestia con que nace, pero se apreciará a distancia en perspectiva. El Colegio Nacional, prosiguió el orador, sobrevivirá porque no es un grupo cerrado, sino hombres que han dado ya mucho al país y por los que el país siente honda gratitud. Hoy en día, por supuesto, aquí he dejado de citar a don Gómez Arias, hablamos, hoy día, por supuesto, hablamos de los grandes hombres y mujeres que conforman este colegio, cuyo lema es, apropiadamente, libertad por el saber. El ingreso de don Alfonso Caso fue seguido a través del tiempo por tres, ahora cuatro extraordinarios científicos que han puesto en alto a la arqueología mexicana. Ellos son don Ignacio Bernal, que ingresó en 1972, el doctor Eduardo Matos Moctezuma, quien nos acompaña hoy en el Presidium y que ingresó en 1993, y la doctora Linda Manzanilla Naim, que ingresó en el año de 2007. Leonardo López Luján ha continuado y enriquecido esta extraordinaria beta de nuestra tradición científica. Con estudios en la ENA, Nanterre y la Sorbonne, dirige las excavaciones del proyecto Templo Mayor desde 1991. Ha participado en proyectos en sitios mayas, preclásicos y clásicos, y consagrado sus mayores esfuerzos a Teotihuacán y Tenochtitlan, donde ha dirigido a múltiples equipos nacionales e internacionales. Ha sido conferencista y ponente en connotadas instituciones en Europa, Japón, China, los Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica, habiendo impartido más de 300 presentaciones sobre sus propias investigaciones. Asimismo, es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas, la Academia Mexicana de la Historia, la Sociedad de Anticuarios de Londres, el Colegio de Antropólogos de Lima y miembro correspondiente de la Academia Británica. Es autor o coautor de 16 libros, los más recientes siendo Escultura Monumental Mexica, con Eduardo Matos, Fondo de Cultura Económica en 2012, y el capitán Guillermo Dupé y su álbum arqueológico de 1794, editado en 2015. Ha publicado más de 170 capítulos y artículos y ha editado 14 volúmenes colectivos, destacando entre los últimos los cuatro tomos de la Historia Antigua de México, con Linda Manzanilla. Moctezuma Aztec Ruler, con Colleen McEwan, British Museum Press, y The Art of Urbanism, con William Fash, Harvard University.
El doctor López Luján es miembro de los comités editoriales de revistas nacionales e internacionales, entre ellas el Journal de la Société des Américanistes, Arqueología Mexicana, Ancient Mesoamérica, Estudios de Cultura Náhuatl, National Geographic en español, European Journal of Americanist Archaeology y Anales de Antropología. En 2015, la Academia China de Ciencias Sociales le otorgó el Shanghai Archaeology Forum Award por dirigir uno de los 10 mejores proyectos de investigación arqueológica a nivel mundial de los 3 últimos años. Hace apenas unos meses, recibió junto con el Colegio Nacional la Medalla al Mérito del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México por las contribuciones hechas a lo largo de su fructífera carrera profesional. Bienvenido al Colegio Nacional. Ahora solicito al doctor López Luján que nos presente su lección inaugural. Alejandro Frank, presidente en turno del Colegio Nacional, doctor Eduardo Matos Moctezuma, distinguidos miembros de la cátedra más alta de la República, maestro Diego Prieto Hernández, director general del INAH, amigas y amigos, muchísimas gracias a todos por estar conmigo en el que es uno de los momentos más trascendentes de mi vida profesional. Me siento profundamente honrado por ingresar al Colegio Nacional y quedo en deuda con sus integrantes por haber depositado en mí su confianza para acompañarlos desde hoy en esta comunidad de cultura al servicio de la sociedad, así como para secundarlos en su más cara misión, difundir en libertad el saber que fortalece la conciencia y la unidad de la nación. Para mí será motivo de enorme satisfacción frecuentar este bellísimo recinto donde cohabitan y se entrelazan creativamente las artes, las letras, las ciencias y las humanidades. Estén seguros de que con gran afán pondré a su servicio mis conocimientos y mi experiencia. Agradezco en especial a quienes promovieron mi candidatura: Eduardo Matos, Javier García Diego, Antonio Lascano, Jaime Urrutia y Juan Villoro, y por su apoyo constante a Miguel León Portilla, a quien le deseo pronto restablecimiento. Mi presencia en el aquí y el ahora me obliga también a recordar con gratitud en los allá y los entonces a quienes me han enseñado lo que sé, a mis padres Marta y Alfredo, a los profesores de la educación laica, gratuita y de calidad que recibí desde la primaria hasta el doctorado, tanto en México como en Francia, a mis 3 mujeres, Laura, Mariana y Emilia, así como a los colegas, colaboradores y alumnos que me halagan con su amistad. Pero ante todo, deseo hacer un reconocimiento público al Instituto Nacional de Antropología e Historia, mi casa desde hace casi 4 décadas, donde he podido desarrollarme a cabalidad como estudioso del pasado. Quisiera por ello evocar en unos cuantos segundos a otros investigadores del INAH que me han precedido en su mayúsculo honor que significa ser miembro del Colegio Nacional. Me refiero a Alfonso Caso, Ignacio Bernal y Eduardo Matos, los 3 pertenecientes a mi gremio. A don Alfonso nunca lo conocí, pero sigo aprendiendo de él a través de la lectura de su prolífica obra. Con don Ignacio coincidí brevemente en la UNAM, él en los últimos años de actividad laboral y yo como adolescente que ayudaba a los académicos del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Me enorgullece como pocas cosas aparecer junto a él en una fotografía. Y de Eduardo, ¿qué puedo decir?
He convivido con él desde 1980, siendo asistente de sus asistentes, su colaborador directo, su discípulo y su asociado. De estos tres gigantes, he heredado tanto el gusto por las antiguas ciudades de Teotihuacán y Tenochtitlán, como por los orígenes y evolución de la arqueología en México. Me siento continuador de sus aspiraciones, al tiempo que me esfuerzo cada día por enaltecer su legado. Antes de dar a la lectura a mi discurso, quisiera dedicarlo a mis amigos zapotecas de Santana Yareni, Oaxaca, con quienes he trabajado en las excavaciones del Templo Mayor a lo largo de 39 años. ¿No? Ellos están aquí. Uno, egiptomanía romana. Nunca he comprendido por qué mi hermano no se convirtió en marino para consagrar su existencia a surcar océanos. ¿Cómo logró escapar a su destino si, en la España de los estertores del franquismo, acudía él domingo a domingo a la muy sevillana plaza de Santa Marta para comprar timbres de carabelas, goletas y buques de vapor? Yo lo acompañaba y, para emular a mi mayor, buscaba cuanta estampilla tuviera imágenes de pirámides, esfinges o sarcófagos, señal inequívoca de la dulce condena de mi porvenir, de una vocación que, alentada por mis padres, desembocaría en mi hoy y mi mañana. Al redactar estas líneas, paso las hojas de mi premonitorio álbum de filatelia y constato que mi perseverancia no dejó en aquellos días un solo espacio vacío. Noto también la presencia de la vieja serie de la posta aérea italiana, Vaticana, dedicada a los obeliscos de Roma. Y como una cosa siempre lleva a otra, esa serie me trae a la memoria que, al poco de hacerme de ella, contemplaría yo con mis propios ojos las majestuosas agujas monolíticas que ocupaban todas las plazas importantes de la llamada desde tiempos de Tíbulo, Urbs Eterna. Viajamos allí desde Sevilla en el verano del 74, y entonces fui testigo por primera vez de la fascinación que los emperadores romanos sintieron por el pasado egipcio, así como de su desmesurada voracidad por reunir entre las siete colinas esas figuraciones pétreas de los rayos solares. Ningún otro lugar de este planeta concentra tantos obeliscos. Y aunque Mercati consignó 44 a fines del siglo XVI, en la Roma moderna subsisten 13, que no es una cifra menor. De ellos, 8 son egipcios, están tallados en granito rosa de Asuán, provienen de Heliópolis, Karnak o Sais, y tienen un peso variable que puede alcanzar las 400 toneladas. Cuando se inició la costumbre de embarcarlos desde el Nilo hasta el Tíber, estos monumentos tenían ya una antigüedad de entre 500 y 2000 años. Augusto sería el primero y lo haría para conmemorar 2 décadas de su victoria sobre Cleopatra y Marco Antonio. En el 10 a.C. mandó trasladar el obelisco conocido como Flaminio, citado actualmente en la Piazza del Popolo. No mucho después, Calígula decidió seguir su ejemplo con el del Vaticano y así la práctica se fue perpetuando hasta la época cristiana, cuando Constancio II llevó el Lateranense a Roma en 347 y Teodosio I hizo instalar en Constantinopla en 390 el del Ait Meidani. Llegados a su destino, estos asombrosos monolitos ocuparían posiciones de privilegio en los templos de Isis y en las espinas de los circos, con excepción del obelisco de Montecitorio, que sirvió de gnomon a un gigantesco reloj solar. Convertido el tema en obsesión, mis lecturas y sucesivas visitas a Italia me enseñaron que para los césares no fue suficiente apropiarse de los vestigios arqueológicos de Egipto. También importaron bloques inmensos desde las canteras de Asuán para esculpir ellos sus propios obeliscos. En Roma hay 5, algunos ilegibles como el de la Trinità dei Monti, porque sus inscripciones son falsas. Pero esto no sucede en el obelisco del Pincho, que se hizo originalmente en Tívoli en el año 130 como parte del monumento Antino. Adriano mandó hacerlo tras la enigmática muerte de su favorito y compuso con ayuda de sacerdotes egipcios un texto jeroglífico en el que se le diviniza como Osiris y se exalta su juvenil hermosura.
anterior es el obelisco Pamphilius, estudiado por Kirge, restaurado por Bernini y que ocupa en el presente la Piazza Navona. En el 81, Domiciano celebró con él su entronización y su adscripción a la dinastía de los Flavios. Para ello hizo cincelar su nombre en el fuste, junto a los epítetos de César y Autocrátor, además de incluir su efigie en la cúspide, vestido a la usanza faraónica, tocado con la doble corona y flanqueado en cada cara del piramidión por Isis y Tot, Nehbeti Horus, Watieti Ator y Muti Amon. Se autoproclamaba así como heredero de glorias ajenas, reivindicando ancestros que no eran los suyos y diciéndose protegido por dioses de un panteón distinto al de la tríade capitolina. La anécdota no acaba ahí, pues en tiempos de los estados pontificios, papas como Sixto V y Alejandro VII reafirmaron su autoridad al exhumar esos mismos obeliscos de las ruinas de la Roma imperial y reerigirlos sobre pedestales con largas exaltaciones en latín. Más tarde, en el siglo XIX, los imperios coloniales reactualizarían las proezas de los faraones egipcios, de los emperadores romanos y de los papas católicos en una competencia que mucho recuerda la carrera espacial iniciada en los años 50 por Khrushchev y Eisenhower y hoy reimpulsada en el lado oscuro de la luna por Xi Jinping. Las de los obeliscos fueron empresas bajo el auspicio de soberanos, pero ahora financiadas por grandes magnates e inclusive logias masónicas. La Francia de Louis Philippe tomó la delantera en 1836, año en el que se plantó uno de los bellísimos rayos de Luxor en la parisina Place de la Concorde. La seguirían la Inglaterra de la Reina Victoria y los Estados Unidos del presidente Hayes en 1880 y 81 respectivamente, cuando se alzaron de nueva cuenta las mal llamadas agujas de Cleopatra, ambas oriundas de Heliópolis. La primera quedó expuesta en un muelle del Támesis, entre los puentes de Charing Cross y Waterloo, y la segunda sobre una colina del Central Park junto al Metropolitan Museum. En aquel momento, esta última fue pomposamente declarada el monumento más viejo del Nuevo Mundo. A partir de entonces, la bonanza económica se midió en la altura de los obeliscos, aunque no de los egipcios, sino de las copias modernas, de las copias romanas. El Washington Memorial tardó 4 décadas en ser levantado en el Mall de la capital estadounidense, justo enfrente de la Casa Blanca. Inaugurado en 1885 y con sus 169 metros, es la estructura de piedra más elevada del orbe. En 1936, cuando Argentina aún era potencia mundial, los bonaerenses construyeron el suyo en la Plaza de la República y en tan solo 31 días. Una mole de concreto armado de 67 metros y medio que celebra la fundación de la ciudad. Y 2 años después, en la Ciudad de México se erigió uno en honor a Bolívar, a la entrada de Polanco, también de concreto, pero casi 4 veces más pequeño que el sudamericano y 9 veces menor que el de nuestros vecinos del norte. 2. Olmecomanía Maya. En 1981 hice con mis padres y mi hermano otra estancia en el extranjero, ahora en la menguante Alemania Democrática, donde conocí a un precoz diplomático mexicano que respondía al nombre de Juan Villoro. A mi regreso, solicité a Eduardo Matos que me permitiera reincorporarme a sus huestes del proyecto Templo Mayor. Con la generosidad que lo distingue, me encomendó entonces excavar parte de un adoratorio cuyos perfiles y murales eran una extraña reminiscencia de la arquitectura de Teotihuacán, es decir, lo que conocemos coloquialmente como un revival. En aquellos meses y a unos cuantos metros de esa construcción arcaizante, mis compañeros sacaban a la luz decenas de reliquias pertenecientes a civilizaciones que habían precedido a la mexica en la profundidad de los siglos y de los milenios. Me percaté así de que Tenochtitlan no era, al final de cuentas, tan distinta a la Roma de los obeliscos y que los Moctezumas, al igual que los Césares, se ostentaban como fervientes devotos de un pasado que, parafraseando a Enrique Krause, se volvía en su entorno no solo presente, sino omnipresente. Sabemos, empero,
que el mexica no fue en absoluto un pueblo excepcional en el ámbito panmesoamericano, y que esa misma atracción por los vestigios arqueológicos se manifiesta en otros tiempos y otros espacios del mundo prehispánico. La civilización maya, obsesionada por los cómputos calendáricos y los muy remotos orígenes míticos de sus dinastías, es un excelente ejemplo de ello. La literatura científica está colmada de reportes donde los arqueólogos registran con gran emoción el hallazgo inesperado de antigüedades olmecas del preclásico medio que fueron recicladas por los mayas en una variedad de contextos que van del protoclásico al clásico terminal. Tales descubrimientos y templos de palacios de Chaxinquín en Yucatán, San Gervasio en Quintana Roo, Huaxactún y Perúhuacá en el Petén guatemalteco, Juxbencá en Belice y Laguna Francesa en Chiapas, nos hablan de la amplia dispersión de la práctica. Incluso hay casos análogos de reutilización de artefactos y monumentos escultóricos olmecas en sitios no mayas, como Cerro de las Mesas y Piedra Labrada en Veracruz, así como en Talamanca de Tibás, en la ya muy distante Costa Rica. Pero mientras los anticuarios chinos de la dinastía Song solían coleccionar bronces y nefritas, y los europeos del Renacimiento monedas y mármoles, los mayas mostraron una marcada predilección por las reliquias de jadeíta, albita y serpentina. Sin duda, apreciaban sus bellas tonalidades azul-verdes y sus superficies tan tersas como refulgentes. En el imaginario, la hacían sinónimos del agua, la fertilidad, el maíz, el aliento vital, y de manera más general las concebían como materialización de lo preciado y lo luminoso. Eso explica que aparezcan en las tumbas de sus dignatarios toda suerte de efigies divinas, joyas e instrumentos rituales olmecas hechos con estas piedras metamórficas, que fueran originalmente pendientes o que hayan sido transformados en ellos por medio de diminutas perforaciones, nos indica que las antigüedades eran portadas como amuletos y quizás como emblemas personales de majestad y poder. En los museos de Cambridge, Brooklyn, Washington, San José y Londres, hay otro tipo de testimonios de la insondable atracción que los mayas sintieron por lo arqueológico. Allí se atesoran piezas olmecas que, pese a carecer de detalles sobre su procedencia, son para nosotros tanto más significativas. Su peculiaridad reside en que, siglos después de su creación, un axib grabó en ellas textos epigráficos con el apelativo de algún rey y el de su linaje, ciudad o reino. Permítanme unos instantes para analizar el célebre pendiente de la colección Bliss en Dumbarton Oaks, el cual tiene tallado en el anverso el arquetípico rostro del dios olmeca del maíz. En el reverso, alguien añadió a posteriori la imagen de un joven varón centrado en flor de loto y cuya corona trifoliar, collar y cinturón son los propios de la realeza en las tierras bajas mayas. Hay un texto corto a su espalda y otro frente a él, este último compuesto por 24 bloques jeroglíficos organizados en dos columnas dobles. Como todos los escritos tempranos, es de difícil intelección. Aún así, parece evidente que el personaje figurado se llamaba Muwan, nombre que se repite en tres ocasiones, en B6, C2 de 2 y tras su espalda. Sin embargo, no es claro si se alude con él a un soberano que fue entronizado, como se deduciría de la expresión verbal Chumahau en A5, B5, o a un mamo venerable ancestro en B2 y C1, a quien se dedicó el pectoral durante la toma de poder de otro personaje en A3-B4, como se inferiría del segundo sintagma verbal Aitab en A1-B1. Cualquiera que sea el caso, todo indica que esta reliquia olmeca sirvió para sacralizar, bajo la égida del antiquísimo señor del maíz, el acceso a un cargo político de primer orden. Complementan este breve cuadro del mundo maya excavaciones cada vez más rigurosas e imágenes de LIDAR que desde el cielo y por arte de magia esfuman la densa vegetación selvática,
pues nos develan de manera conjunta la existencia de ruinas entreveradas o alpecios de cal y canto en el interior de los archipiélagos urbanos característicos del área. Por extraño que parezca, los habitantes de las florecientes ciudades del Clásico se topaban día a día, con vetustas construcciones que estaban siendo dramáticamente engullidas por los árboles. Atestiguaban así su paulatina transformación de relucientes imágenes artificiales del monstruo Witz a verdaderas montañas sagradas, ese retorno de la cultura a la naturaleza del que nos habla Simmel en su filosofía relativista. Por respeto, o quizás por miedo, la gente no osaba en aquel entonces construir sobre tales escombros. Todo lo contrario, llevaba dones a los espectros que supuestamente los ocupaban, los halagaba con el humo del incienso y extraía pedazos de antiguos monumentos para luego venerarlos en los altares. 3. El pasado recompuesto. El estudio de las visiones retrospectivas en tiempos prehispánicos se torna menos incierto conforme nos aproximamos al momento del contacto europeo. Códices y crónicas del siglo XVI nos permiten vislumbrar los móviles de una anticomanía siempre en aumento, en tanto que exploraciones modernas nos desvelan viejas prácticas de obtención de vestigios arqueológicos que eran cada vez más diversas y generalizadas. Tenemos noticia, por ejemplo, de que hasta en las viviendas posclásicas más humildes de Chaltocan y Chalco se coleccionaban deterioradas figurillas de barro, algunas de las cuales tenían en aquel periodo una edad de más de 2 milenios. La situación llega al extremo en Tenochtitlan, donde se han hallado por cientos, no solo reliquias olmecas, sino teotihuacanas, guerrerenses, mayas, xochicalcas y toltecas. No es extraño que buena parte de estos objetos sean de jadeíta y serpentina, si bien se suman a la lista los elaborados con lisguanita, travertino y cerámica. Predomina la reutilización de artefactos pequeños y medianos, todos de gran calidad y estética, enterrados en sepulcros de alto estatus y en ofrendas dedicadas a Tlaloc, Huitzilopochtli y otras divinidades. Hay máscaras, figurillas, vasijas, pendientes, orejeras y narigueras. Algunos se reducen a simples fragmentos, lo que nos hace preguntarnos si su valoración principal se debía a pretendidos poderes mágicos o tal vez a supuestas cualidades mánticas. En contraste, unas cuantas antigüedades son de gran formato, entre ellas este chacmol, descubierto en la casa del marqués del apartado, a escasos 50 metros de donde ahora nos encontramos. Imaginemos lo que implicó, además de un inusitado fervor, traer esta escultura de 700 kilogramos desde las ruinas de Tula, esto en una época en la que se carecía de bestias de tiro y carga. Patente entre los mexicas es el gusto por modificar muchas de las reliquias, a las que tenían pátinas y otros daños ocasionados por largos siglos de enterramiento, les devolvían su esplendor prístino por medio de sencillos procedimientos de abrasión, pulido y bruñido. Acostumbraban asimismo adaptarlas a nuevas funciones por medio de cortes y horadaciones, o bien incorporar en ellos elementos decorativos que acentuaban su sentido inicial o le conferían uno diferente. Las cubrían con delgados baños de pintura o chapopote, les delineaban glifos calendáricos o símbolos divinos y les añadían aplicaciones. Este fenómeno no es distinto al de las máscaras olmecas y mexicas que, tras efectuar el viaje transatlántico y arribar a las cortes europeas, les fueron incrustados rubíes en los ojos o quedaron inmersas en estrambóticos nichos de oro y esmalte. Paralelamente, y al igual que en la Roma imperial, los artistas de la capital insular fueron comisionados por los nobles y principales para recrear toda clase de vestigios, desde objetos minúsculos hasta edificios enteros ornados con pinturas y esculturas arcaizantes. De esta manera, la recuperación del pasado material de civilizaciones desaparecidas encontró en la imitación su mejor forma expresiva. Tenochtitlan se llenó así, por solo aludir a las figuraciones neotoltecas, de esculturas exentas de atlantes, portaestandartes y serpientes colosales, de relieves con guerreros en procesión, aves rapaces y felinos,
de braseros con protuberancias o con el rostro del dios de la lluvia, de cenefas multicolores y de pórticos y salas y póstilas. La inusitada variedad de estas copias nos habla de una hondísima compenetración con el arte antiguo. Por ello, no carece de sustento la observación de Octavio Paz, quien comentó lúcidamente que si Tula fue una versión rústica de Teotihuacán, Mexico Tenochtitlan fue una versión imperial de Tula. Tales obras, hay que señalarlo, se reconocen de inmediato como lo que son, imitaciones. No se trata de réplicas ni duplicaciones, como lo notó con perspicacia Beatriz de la Fuente, sino de vocaciones sumarias de estilos del pasado que se imbrican con elementos modernos. En sus copias, los mexicas no usaron las mismas materias primas que sus antecesores, ni tampoco reprodujeron con exactitud sus técnicas, cánones e iconografía. La intención era revivir el pasado, sí, pero reinterpretándolo y resignificándolo para responder a las necesidades de un eterno presente. Así lo demuestra, entre otros muchos casos, la famosa recreación mexica, esta, de las imágenes teotihuacanas de Huehueteotl, el dios viejo del fuego. A diferencia de los modelos del clásico, esta es mucho mayor, está tallada en un basalto particularmente denso, carece de rasgos de vejez en el rostro y cuenta con inusuales símbolos acuáticos y telúricos. En su realización, la escultura posclásica nada tiene que ver con la plástica de Teotihuacán, sino que se ajusta al estilo tenochca imperial. Acusa formas compactas, superficies convexas y, ante todo, un naturalismo sometido a un magistral proceso de simplificación. 4. El espectáculo de las ruinas. En el origen de la reutilización y limitación de antigüedades se encuentra la muy humana curiosidad por explorar los asentamientos de las civilizaciones extintas. En estos enigmáticos escenarios, marcados por el silencio y la desolación, el hombre del posclásico tardío no dudó en aventurarse una y otra vez para realizar el más seductor y azaroso de los viajes, aquel que se emprende hacia el pasado. A menos de 3 jornadas a pie desde Tenochtitlan, se encontraban las ciudades arqueológicas de Teotihuacán, Xochicalco y Tula. Las 3 habían sido destruidas con inusual violencia y despobladas casi por completo muchos años atrás. Con el transcurrir del tiempo y como resultado de una historia plagada de discontinuidades, su recuerdo se fue esfumando al grado de que en los siglos XV y XVI poco o nada se sabía acerca de ellas. De Teotihuacán ni siquiera se conocía su nombre verdadero, la lengua de sus habitantes o la advocación de sus templos. Los mexicas y buena parte de sus vecinos se habían afincado en la cuenca de México con posterioridad a su trágico caso, por lo que era inútil apelar allí a la memoria, ese ejercicio fundamental que los antiguos nahuas llamaban tlalnamiquilistli, literalmente lo que se vuelve a encontrar. Para complicar las cosas, los chuamatl o anales de la región nunca registraron con entera certeza hechos que habían acontecido más allá de 3 o 4 siglos, como bien lo demostró Henry Nichols. Desprovisto de todo contenido histórico específico, ese tiempo remoto de las ciudades arqueológicas debió de ser entendido bajo la muy mesoamericana concepción del devenir cíclico. Nada más conveniente, pues las ruinas poseen esa capacidad intrínseca de transportarnos al pasado para hacernos entrever el futuro. Son los sobrevivientes de épocas lejanas que, muy disminuidas, arriban al presente y con su tragedia pronostican nuestro destino. En su estado decrépito, se proyecta no solo nuestra propia fragilidad actual y condición de mortales, sino la precariedad del mundo en que viviremos. De ahí que las ciudades arqueológicas inspiren en sus visitantes ese apocalíptico presentimiento de que las civilizaciones solo se encumbran para luego colapsarse. No es gratuito, por tanto, que las pirámides de Teotihuacán hicieran las veces de oráculo para los pueblos comarcanos y para el mismísimo Moctezuma, a decir de la relación de Texistlán. Aún así,
El espectáculo de las ruinas generaba sensaciones que iban mucho más allá de la melancolía por la dicha perdida o de la inquietud por los vaticinios. Muchos de quienes la recorrían lo hacían en busca no de lo que alguna vez existió, sino de lo que aún quedaba de todo aquello. Es verosímil que experimentaran una inmensa satisfacción al manipular, examinar e interpretar, muy a su manera, vestigios que les permitían imaginar los caudalosos flujos del pasado y, por qué no, imaginarse a sí mismos inmersos en ellos. Este impulso gozoso y la consecuente interacción del individuo con los remanentes materiales de la historia definen en su conjunto a la más pura arqueofilia, para utilizar aquí el neologismo acuñado por Felipe Rojas. Hemos dicho que los mexicas y sus contemporáneos estaban bien familiarizados con las ciudades arqueológicas de la región, y esto únicamente era posible a través de visitas asiduas. Su presencia constante frente a los antiguos monumentos les permitió deleitarse con sus formas, observarlas detenidamente, memorizarlas hasta el más nimio detalle y dibujarlas para recrearlas más tarde en la escultura, la pintura y la arquitectura de sus propias capitales. Esta placa, encontrada en el año 1900 atrás de la Catedral Metropolitana, es prueba fehaciente del viaje que un artista anónimo emprendió a las ruinas de Xochicalco. Entonces, como ahora, estaban expuestos a las miradas los relieves del Templo de las Serpientes Emplumadas, donde rítmicamente se repite la efigie del gobernante Nueve Lagarto, y es él quien claramente está plasmado en la placa posclásica. La arqueología y la historia nos hablan igualmente de otros tipos de actividades en ciudades abandonadas. En un primer grupo se encuentran aquellas que añadían elementos modernos al paisaje edificado y que nos delatan una profunda veneración por el pasado en el pasado. Repasemos rápidamente tres ejemplos. En el siglo XIII de nuestra era, los tlahuicas construyeron una escalinata de cal y canto en Chalcatzingo, con el propósito de ascender por la ladera del cerro hasta un espectacular conjunto de relieves que habían sido esculpidos hacia el 1000 a.C. A fines del siglo XV o principios del XVI, miembros de la Casa Real de Xachila o de la de Cuilapan llevaron a las ruinas de Monte Albán 7 bultos sagrados que contenían las reliquias óseas de una veintena de individuos y joyas de un lujo extremo. Seleccionaron para inhumarlos una vieja cámara sepulcral del epiclásico que había sido parcialmente saqueada y que estaba solvada en su interior por la entrada de la lluvia. En 1932, tras descubrir la cámara, Caso la bautizaría con el poco romántico nombre de Tumba 7. En junio de 1518, estando aún en sus naves en la costa de Veracruz, Juan de Grijalva entregó un regalo a los embajadores de Moctezuma consistente en vino, tocino, tasajo y bizcochos. Durán nos relata que, cuando ellos llegaron de regreso a Tenochtitlan, solamente quedaban unos pedazos de bizcocho, que, al probarlos el soberano, le parecieron piedras. Se negó a seguir comiendo y adujo, cito, que era cosa de los dioses. Entonces ordenó a sus sacerdotes llevar el bizcocho a Tula y que lo enterrasen en el templo de Quetzalcóatl, cuyos hijos eran los que habían venido. Los sacerdotes lo colocaron con solemnidad en una jícara dorada, lo cubrieron con ricas mantas y emprendieron el camino en medio de cánticos y envueltos por el humo del copal. Todas estas acciones tienen como antítesis otras que sustraían de las ciudades arqueológicas vestigios cargados del poder sobrenatural de las hierofanías. Si bien es cierto que los edificios derruidos eran explotados como bancos de material, se privilegiaba en tiempos prehispánicos la extracción de imágenes divinas, así como la exhumación de objetos sagrados que formaban parte de sepulcros y ofrendas. Los informantes de Sahagún mencionan maravillados cómo, en las ruinas de Tula, podían colectarse ollas, vasos, escudillas y simples tiestos diseminados por toda la superficie. Confiesan, además,
que se tenía la costumbre de penetrar en el subsuelo para recuperar antigüedades de gran valor. Sácanse también debajo de tierra joyas y piedras preciosas, esmeraldas y turquesas finas, nos dicen. Para ello se recurría a procedimientos mágicos que, cual un georradar moderno, indicaban dónde se encontraban los ornamentos de piedras azul verdes. Muy temprano, los especialistas llegaban al sitio arqueológico y cuando comenzaba a amanecer, localizaban aquellos puntos de los que súbitamente emergía una columna sutil de humo. Y allí era donde cavaban. Para el caso de Teotihuacán, sabemos que la gente del posclásico tardío hacía grandes pozos y trincheras en los principales edificios cívicos ceremoniales, pues nuestros equipos, además de esos socavones, han detectado el mismo tipo de objetos, tanto en los depósitos rituales de la pirámide de la Luna, como en las ofrendas de Tenochtitlan, que son 12 siglos posteriores. Aclaremos finalmente que en la incesante obtención de reliquias no solo estaban implicados los habitantes de Tenochtitlan, las fuentes históricas también señalan a tlatelolcas y tlaxcaltecas, lo que deja entrever un fenómeno bien extendido. Lo cierto es que tales operaciones, sin importar quiénes las realizaran, nunca persiguieron un beneficio pecuniario, sino únicamente hacerse de bienes tenidos como sagrados. 5. Dioses gigantes y toltecas. Las claves fundamentales sobre las concepciones mesoamericanas acerca del pasado remoto deben buscarse en los escritos de los frailes mendicantes y en los de los administradores coloniales. Al inquirir estos sobre los constructores de las ciudades arqueológicas, los informantes indígenas les dieron siempre la misma respuesta, aunque con distintos matices. No se trataba de la obra de simples mortales, sino de seres portentosos dotados de poderes sobrehumanos y que vivieron en soles o eras previas, es decir, en los tiempos del mito. Seguramente esta difundida creencia tenía parte de su origen en la atónita comparación que las sociedades del posclásico tardío hacían entre los majestuosos templos de sus predecesores y los propios de mucho menores dimensiones. De acuerdo con ciertas versiones, los arruinados edificios debían adjudicarse a los mismísimos dioses. Bien conocido es el relato del Códice Matritense, donde se cuenta que todos ellos se dieron cita en Teotihuacán y que allí erigieron un monte pirámide para Nanahuatzin y otro para Tecusistécatl. Ambos harían penitencia en su cúspide durante 4 noches antes de transformarse en el sol y la luna. Mucho más frecuente, sin embargo, son las referencias a los temibles Kinametin, gigantes cuya pasada existencia se corroboraba en los huesos de animales pleistocénicos dotados en el imaginario náhuatl de propiedades curativas. Se cuenta que estos seres fornidos y disformes, torpes y afectos a la desnudez, levantaron las pirámides valiéndose de sus brazos estirados y macilentos. La de Cholula, nos explican, la hicieron a mano con adobes. En cambio, son los totonacas y los toltecas quienes aparecen en escena cuando se habla a la vez de las ruinas de Teotihuacán y Tula. Los toltecas eran tenidos como gente de una excepcional fortaleza, ágiles, diestros en las artes mecánicas y desconocedores de la mentira. Seguían un líder asceta llamado Quetzalcóatl, quien derrochaba virtuosismo y sabiduría. Moraban con él en Tula, una ciudad fortísima en tierra opulentísima, donde se cosechaban calabazas tan gordas y mazorcas tan alargadas que las debían acarrear abrazadas, además de plantas de amaranto grandes como árboles y algodón y cacao multicolores. Dioses gigantes y toltecas, de manera reveladora, se funden y confunden en los mitos. Dependiendo del documento, Tezcatlipoca aparece como el creador de los gigantes y al igual que ellos con un pie imperfecto. Él mismo se nahualiza en Kinametli, aparición nocturna que presagiaba la muerte en guerra, o se convierte en un personaje de talla descomunal que atravesaba con sus dedos a los indefensos toltecas. En la obra de Sahagún, tanto gigantes como toltecas son descritos en lengua náhuatl con exactamente la misma palabra, tlacahuillaque, lo que ad literam significa hombres altos. Recordemos también
que en Tula se daban frutos tan grandes como su gente. En breve, los constructores de las pirámides eran concebidos como seres ciclópeos, poderosos y proteicos, como habitantes anecuménicos de los soles previos. Como suele suceder, estas eras idílicas de armonía y de riqueza llegarían más tarde, más temprano que tarde, a su término. Su punto final fue marcado por transgresiones que desencadenarían terribles cataclismos punitivos. Los gigantes, entregados a la embriaguez y a la promiscuidad, perecen aplastados por la caída de la bóveda celeste, son devorados por jaguares o mueren a causa de terremotos, inundaciones o huracanes. Otros se tornan en piedras con la luz del primer amanecer, y otros más se refugian bajo tierra o en el interior de las montañas. Quetzalcóatl, por su parte, se emborracha con pulque, y como consecuencia, sus súbditos son exterminados por los nigrománticos de Tezcatlipoca, quienes los hieren de muerte con una coa o los sacrifican sobre el Tezcatl. Algunos fallecen por el hedor que despide el cadáver de un nigromántico pesadísimo y del cual no se pueden deshacer. Otros, como embriagados o víctimas del pánico, huyen en estampida. Chocan entre sí, se aplastan, caen en un río donde se ahogan o se precipitan en un barranco en el que quedan petrificados. Los sobrevivientes huyen de Tula en la aurora, no sin antes quemar sus casas y enterrar sus preciadas pertenencias en montes y hondonadas. Se exilian en la región de la muerte o en la superficie de la tierra. Algunos logran horadar una montaña que les impedía el paso, pero quedan encerrados en su interior y se transforman en rocas. Resume el drama cósmico una excepcional imagen de las ruinas de Tula que se encuentra en el Códice Florentino. Vemos ahí lo que aún queda en pie de un pórtico palaciego, sostenido por dos columnas toscanas y a su derecha un arco de medio punto parcialmente desplomado. Ellen Baird ha propuesto de manera convincente que Tlacuilo, que dibujó esta imagen, se inspiró en el Tratado de Arquitectura de Serlio, específicamente en el frontispicio de su libro tercero sobre antigüedades. Pero la copia no es cándida. El Tlacuilo trazó escorzadas en el ángulo inferior derecho las figuras de una tabla y de un glifo tetl o piedra. Janet Favrot Peterson las interpreta como la traducción visual indígena de un grupo de vigas y columnas colapsadas. Creo, sin embargo, que otra sería la lectura, máxima si atendemos al texto que acompaña la escena. A mi juicio, este par de figuras expresa iconográficamente el difracismo Incuahuitl Intetl, el palo, la piedra, metáfora del castigo, tanto físico como moral. Pero las derivaciones de la propuesta van más allá. La palabra náhuatl, para referirse a la acción de castigar, de acuerdo con el diccionario castellano-mexicano de Molina, es tetlatzacuiltilistli. De manera sugerente, este verbo procede de zacuía, que el mismo Fray Alonso traduce como ser el postrero y último de todos. Así las cosas, la nostálgica imagen de las ruinas de Tula explicaría al espectador que las transgresiones de sus míticos pobladores y las consiguientes puniciones divinas condujeron irremisiblemente al trágico final de ese lugar paradisiaco y a su transformación en una ciudad arqueológica. 6. De regreso al porvenir. De aquella Tula coronada por la gloria, se proclamaría como doble heredera la Casa Real de Tenochtitlan. En el plano divino, nobles y principales de la capital mexica afirmaban que su estirpe había sido creada por el propio Quetzalcóatl. De acuerdo con los informantes saguntinos, nacieron señalados y elegidos por el dios para regir y gobernar el imperio y sus señoríos. Y en el plano terrenal, ellos ostentaban un vínculo sanguíneo con la rancia aristocracia tolteca. Sí, Acamapistli, fundador de la dinastía Tenochca en 1352, pertenecía al linaje reinante en Culhuacán, un viejo asentamiento de gente venida de Tula. Esta doble vertiente de legitimidad
anclada en un pasado mítico y otro histórico, nos hace comprender la lógica política de dos edificios religiosos de Tenochtitlan, que fueron exhumados al otro lado de esta calle, la de Donceles y Justo Sierra. Uno de ellos, bajo los predios que hoy ocupan el Centro Cultural de España, el Hotel Catedral y el pasaje del mismo nombre, fue identificado por Raúl Barrera como el Calmecac, es decir, el templo-escuelo consagrado a la educación de nobles y principales y cuyo patrón era nada menos que Quetzalcóatl. El otro, enfrente de la librería Porrúa y bautizada por nosotros mismos como la Casa de las Águilas, fue muy probablemente Tlacateco-Tlacoxcalco, recinto donde se velaba el cadáver del rey y donde a los pocos días su sucesor hacía penitencia, la penitencia previa a la ceremonia de entronización. No carece de intención, por tanto, que el proyecto arquitectónico y el programa iconográfico de ambos edificios hicieran revivir a Tula en todo su esplendor. Sus espacios y su decoración, de un intenso sabor neotolteca, transmitían a quienes lo recorrían la idea de una ascendencia prestigiosa, medio probado para justificar la supremacía de la corte imperial y, por qué no decirlo, para codificar la desigualdad social imperante. Otros adoratorios de los recintos sagrados de Tenochtitlan y Tlatelolco, conocidos como los Templos Rojos, recreaban tanto en sus taludes como en sus tableros como en sus murales las construcciones de la antigua Teotihuacán. Bertino Olmedo, al confrontar los símbolos de sus fachadas con los dones sepultados en su interior, concluyó que estaban dedicados a Xochipilli Macuilxochitl, dios del sol naciente, también patrono de nobles y principales, y numen de la música y la danza. El estilo arcaizante, nos dice, fue elegido deliberadamente para evocar el mítico lugar del endiosamiento, donde las divinidades dieron vida a través de su muerte al quinto sol, el definitivo, el de los seres humanos y el que algún día verá su fin en un devastador tlalolin o movimiento de tierra. Los templos rojos ayudarían, por tanto, a recordar a los fieles que la reproducción de los ciclos y de la existencia misma dependían de sus plegarias y, sobre todo, de sus oblaciones de sangre a la dualidad formada por el sol y la tierra. Intonatiuh in Tlaltecuhtli. 7. Antes, ahora, después. El reloj apremia y no deseo abusar más de su benevolencia. Pongamos fin a este periplo por mundos donde la creación de revivals, la reutilización de antigüedades y la exploración de ciudades arqueológicas fueron medios idóneos para establecer una conexión con paraísos míticos tan lejanos como evanescentes. Remontarse por tales vías a un tiempo pretérito más que perfecto le significó a los mesoamericanos la oportunidad de entrar en contacto privilegiado con las entidades anímicas de sus ancestros y les permitió, al menos en el plano ideal, recibir el auxilio de sus infinitos poderes para asegurar cosechas abundantes, éxito en la guerra y amparo ante la adversidad. Muchas de estas creencias fundamentales, aunque con sensibles transformaciones, perviven actualmente entre los grupos indígenas de México. Los relatos acerca de una época antideluviana, marcada por las tinieblas y dominada por los antepasados, han sido recopilados en múltiples parajes del territorio nacional por Jacques Aligné, Alfredo López Austin y Antonio García de León. Tepeguas, purépechas, otomíes, nahuas, mijes, popolocas, mayas, yucatecos y tzotziles, por citar algunos, cuentan que existía en aquel entonces una raza de seres prodigiosos, muchas veces imaginados como gigantes, aunque también como ancianos, enanos o jorobados. Son llamados huemas, antiguas, cuánjari, toltecas o xantiles, y se dice que construyeron por doquier cerros, pirámides e iglesias. Con la luz del primer amanecer, quedaron todos atrapados en el interior de peñas, piedras, esculturas antiguas y hasta en cristales y tepalcates. Algunos, en cambio, lograron refugiarse dentro de montañas o por debajo de la tierra, y allí es donde siguen. En las noches o durante los eclipses,
cuando la oscuridad les permite abandonar su estado latente, hacen ruidos que atemorizan a los mortales. Se escucha el tañido de una campana, el redoble de un tambor, aplausos, voceríos o el canto de un gallo. Son ellos. Se relata también que en mundos subterráneos vive un rey cuyo nombre es Montezuma, Santa Soma, Condoy, Sigú, Juan López o Don Juan Tutulchú. Rodeado de su ejército de dioses, solo atiende el momento de regresar a la superficie para recobrar el territorio perdido y liberar del yugo a sus súbditos. Y a él lo esperan con impaciencia nuestros pueblos originarios que hoy y en su propio país sufren la opresión, la marginación y la miseria. Muchas gracias. Muchas gracias. Escuchemos ahora al doctor Natos Moctezuma, quien contestará a esta lección. He titulado mi respuesta y bienvenida Leonardo López Luján, mi mejor alumno, mi mejor maestro. Decía el doctor Alfonso Caso en su libro a un joven arqueólogo mexicano lo siguiente: lo que te estoy diciendo es el resultado de mis experiencias en el campo, en el museo y en la biblioteca. Pero estas experiencias, como todo lo que existe en la vida, no son inmutables ni eternas, son solo unos cuantos pasos adelante en el camino fascinante de la ciencia. Ojalá tú puedas mejorarlas y hacer avanzar un poco más nuestros conocimientos. Ojalá que cuando los hombres de esta generación hayamos desaparecido, tú seas capaz de superar sus hipótesis y sus técnicas. El doctor Ignacio Bernal, quien siguió los pasos de su maestro Alfonso Caso como estudioso de los pueblos zapotecos y mixtecos de Oaxaca, decía en el prólogo de su Historia de la Arqueología en México: la excavación y conservación de objetos en sus países de origen o su transporte a capitales conquistadoras han tenido variados móviles: prestigio, demostración de glorias nacionales o dinásticas, coleccionismo o interés estético. Las dos citas anteriores tienen una doble intención. La primera, para demostrar cómo nuestro recién llegado presenta las cualidades dichas por don Alfonso en cuanto a lo que se espera de un buen arqueólogo. En el caso de la segunda, alude al tema que Leonardo ha escogido para su cátedra inaugural en el Colegio Nacional. Los dos investigadores fueron miembros del Colegio Nacional, el primero como fundador, el segundo como miembro titular del mismo. Hoy me corresponde dar la bienvenida a nuestra institución a otro arqueólogo, digno sucesor de nuestros antecesores, el doctor Leonardo López Luján. Dedicado de manera primordial al estudio de los mexicas, también ha incorporado aportes significativos a la historia de la arqueología y ha incursionado de manera notable en diversos temas históricos y antropológicos. Todo ello le ha valido el reconocimiento nacional e internacional de estas disciplinas. En estas disciplinas. A continuación menciono solo algunos de ellos a los que se ha hecho acreedor. En 1990 recibió la Medalla Diario de México por ser el mejor estudiante con promedio de 10 en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ganó dos menciones honoríficas en nuestro país por su tesis de licenciatura acerca de las ofrendas del Templo Mayor y dos más en Estados Unidos, el Kaiden Humanities Award y el Outstanding Academic Book.
En 1998 obtuvo el doctorado después de haber llevado a cabo sus estudios de posgrado en la Escuela de París 10 Nanterre, en la Universidad de París 1 Panteón Sorbonne y en la Escuela Práctica de Altos Estudios. Su tesis, que trató sobre la Casa de las Águilas de Tenochtitlan, recibió el premio Alfonso Caso del INAH. Su destacada actuación en el campo de la arqueología le valió ser invitado por diversas universidades de prestigio, como Harvard, Stanford, Berkeley, Brown, Missouri, Dumbarton Oaks, y museos como el Británico de Londres, el Quai Branly de París, el Young de San Francisco, el de Arte de San Antonio y la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Algunos de sus trabajos han sido traducidos al inglés, francés, italiano, alemán, rumano, japonés y chino. Para terminar con este repaso de algunos de los reconocimientos recibidos por el doctor López Luján, solo me resta comentar que pertenece a distintas academias e instituciones de nuestro país y del extranjero. Entre las primeras tenemos a la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia Mexicana de la Historia y hoy se une su pertenencia al Colegio Nacional. En el extranjero, los dos ingresamos al mismo tiempo a la Society of Antiquaries of London, fundada en 1707, y poco después Leonardo fue elegido como miembro correspondiente de la reconocida British Academy. Entre los últimos logros alcanzados por el nuevo miembro del Colegio Nacional en el año 2015 está el Shanghai Archaeology Forum Award por dirigir uno de los 10 mejores proyectos de investigación arqueológica a nivel mundial de los 3 últimos años, el proyecto Templo Mayor. Segunda parte. El tema que Leonardo ha escogido para su cátedra de ingreso a esta institución es de sumo interés, pretérito pluscuamperfecto. De entrada, el título llamó poderosamente mi atención y me obligó a acudir a los sesudos sabios de la Real Academia de la Lengua para buscar en el diccionario por ellos elaborado su significado. No me asombré cuando leí lo siguiente, pues es de sobra conocido. Pretérito dice de lo que ya ha pasado o sucedido. Hasta aquí todo iba bien, pero cuando llegué dentro del mismo rubro de pretérito al pluscuamperfecto, el asunto se complicó. Así decía de su contenido. Tiempo que anuncia que una cosa estaba ya hecha o podía estarlo cuando otra se hizo. No le entendí nada a los sesudos sabios, pero finalmente me rendí y me conformé con el subtítulo, Visiones mesoamericanas de los vestigios arqueológicos. Esto era para mí perfectamente entendible. En fin, pensé, es el sello de la casa. Bueno, en realidad es una broma, porque si no me va a regañar Luis Fernando Lara y Concepción Company. En la cátedra de referencia, el doctor López Luján comienza con un acercamiento a la Roma imperial y el afán de sus gobernantes por trasladar el pasado de otros pueblos, el egipcio en este caso, a la sede del imperio. Más adelante, atendió la presencia de vestigios del pasado mesoamericano en contextos posteriores, con especial atención en Tenochtitlan. Todo ello me recuerda que apenas en enero de este año se publicó un breve ensayo de mi autoría en la revista Otros Diálogos del Colegio de México bajo el título La ciudad antigua o el diálogo con las piedras, de la Roma imperial a la imperial Tenochtitlan. En las palabras introductorias a este escrito decía algo que mencioné en uno de mis libros sobre los mexicas, en donde comentaba cómo, un día caminando por el Foro Romano, me percaté de cómo tanto en Roma como en el centro de la Ciudad de México se encontraban pedazos de historia tirados por todas partes. No solo eso, sino que ambas ciudades estuvieron envueltas en mitos fundacionales que se pierden en el arcano de los tiempos. Se trataba, pues, de una feliz coincidencia. Pero vayamos por partes. Inició su cátedra con un magnífico compendio, bien escrito y bien documentado, este sí es sello de la casa, de la presencia de obeliscos egipcios y otros que no lo son, pues se trata de imitaciones posteriores, todos ellos ubicados en la antigua capital del Imperio Romano.
Nos dice que originalmente había 44 obeliscos y hoy en día solo pueden apreciarse 13 de estas piezas. Esta primera parte del escrito de Leonardo viene a abundar sobre el tema de la necesidad de algunos pueblos de recuperar el pasado para traerlo a su presente. Más aún, tanto romanos como mexicas y muchos otros pueblos de la antigüedad recurrieron a lo anterior buscando estos vestigios que hicieron propios. Es así como Leonardo ve similitudes entre la Roma imperial y la Tenochtitlan mexica, entre los Moctezumas y los Césares. Pero viene a cuento preguntarnos a qué obedece esta acción. Leonardo nos responde que para dilucidar acerca de esto es necesario, en el caso de los ejemplos que nos da de Mesoamérica, acudir tanto al dato que proporciona la arqueología como a las crónicas de frailes y administradores de la etapa colonial, con el fin de entender la manera en que los pueblos mesoamericanos concebían el pasado remoto, construido no por simples mortales, sino por seres fabulosos que vivieron en edades o soles anteriores. Otro propósito al que hace referencias es el de, lo cito, establecer conexión con paraísos míticos tan lejanos como evanescentes. Hasta ahí la cita. Llegar por estos medios a un tiempo pretérito más que perfecto, pluscuamperfecto. Fue para los pueblos de la antigua Mesoamérica el poder estar en contacto con las entidades anímicas de sus antecesores. Cabe aquí comentar que, en lo particular, pienso que no hay que olvidar que una característica del poder imperial en todo momento es hacer suyo lo que pertenece a otros pueblos, ya sea en el plano mítico o en su creación material. Se apropian de su presente y de su pasado, de sus tierras y de sus pobladores para beneficio de sí mismos. El término imperio conlleva el considerar cómo se rebasan los propios límites territoriales para apoderarse de las presencias de pueblos ajenos. Para terminar con este apartado, solo agregaré que los pueblos buscan la relación con la divinidad, pero también con la grandeza humana. Lo que para Roma significó el mundo griego y los etruscos, para Tenochtitlan lo fue el pasado tolteca y teotihuacán. Podríamos continuar bordando sobre el tema, apasionante sin duda, pero lo dicho por nuestro autor nos da un panorama enriquecedor de aquellas sociedades que buscan en el pasado su propia razón de existencia y hacen suyas las esencias de quienes los antecedieron en la historia. Tercero y último. Finalmente, quiero recordar aquellas palabras que hace poco más de un siglo dijera el destacado antropólogo Manuel Gamio en su libro Forjando Patria. Decía: en arqueología, como en bienaventuranza, han sido muchos los llamados y pocos los elegidos. Leonardo está entre estos últimos. Aún recuerdo cuando hace cerca de 4 décadas me pidió colaborar en las excavaciones del Templo Mayor. No podía negarme, pese a exponerme ante el Consejo de Arqueología, órgano encargado de aprobar los proyectos de investigación arqueológica en el país, pues apenas contaba con 16 años de edad y era estudiante de secundaria. No me arrepentí. Era quien me entregaba los mejores informes semanales y mensuales, escritos a máquina y sin faltas de ortografía. Al paso del tiempo, se fue ganando un lugar privilegiado en el campo de la arqueología y en él descansa ahora el proyecto Templo Mayor. Siempre he pensado que llega un momento en que hay que dejar paso a los jóvenes y con ellos a las nuevas ideas y aportes de una disciplina que se transforma constantemente. Debe uno hacerse a un lado para que estas ideas fluyan y vengan a enriquecer el conocimiento científico. De no hacerlo así, simplemente estaremos estorbando el avance que la disciplina merece. Sin embargo, siempre recuerdo a las generaciones que hoy marcan el derrotero de cualquier disciplina que no se olviden de lo que hoy pensamos es lo más avanzado dentro de ella. Mañana habrá de ceder el paso al fruto de la investigación futura, que con nuevos bríos echará por tierra, como ocurre en algunos casos, lo que creíamos inamovible. Es, simplemente, el designio de la ciencia. Lo que hoy prevalece, mañana puede dejar de ser. Termino
tal como comencé estas palabras de respuesta y bienvenida a mi mejor alumno, a mi mejor maestro. Gracias. A este querido. Invitamos al doctor Leonardo López Luján al estrado. Colegio Nacional, por cuanto don Leonardo López Luján, por sus contribuciones al conocimiento y la cultura, se ha hecho digno de las más altas distinciones, otorga el presente diploma que lo acredita como miembro de la institución creada por decreto de 8 de abril de 1943, con el fin de fomentar y difundir en sus formas superiores la obra de la cultura patria. Fue elegido por su consejo en sesión del 5 de noviembre de 2018, dado en Ciudad de México, en su sede, a los 15 días del mes de marzo de 2019. Muchas felicidades. Bienvenido. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí. Aquí termina. Vamos abajo a un brindis al cual quisiera invitarlos a todos ustedes aquí en la planta baja. Muchísimas gracias.